Seguimos en Telenoche para conocer otra historia de los recuperados, los que le ganaron la batalla al COVID-19 tras vivir la peor experiencia, haber pasado por cuidados intensivos. Ustedes saben que el 57% de las mujeres sobrevive luego de vivir esta experiencia. Una de ellas fue Mari, una mujer de 44 años, de Nuevo Berlín, un pequeño pueblito de Río Negro. Ella y su familia se contagiaron de esta enfermedad que ha causado la pandemia. Al principio no creían en esto del coronavirus, pero a ella le golpeó fuerte. Un mes estuvo internada en CTI. Se recuperó, le ganó la batalla. Mari tiene 44 años, vive en Nuevo Berlín, un pueblo de Río Negro de menos de 3.500 habitantes. Está casada con Rogelio, tiene 3 hijos y 3 nietos. Vive en el barrio La Colmena, ella es doméstica, hace limpieza junto a su hija mayor y su esposo realiza actividades de campo. Nuestro compañero Agustín Álvarez fue recibido en la casa por esta familia, la que cuando comenzó todo esto, como muchas, no creía en el coronavirus. Pero no pensábamos que iba a llegar, y menos acá al pueblo. Pero el virus que causó la pandemia también llegó a Nuevo Berlín. Mari, su esposo y su hija más chica se contagiaron, pero ella sufrió las peores consecuencias. Después de una semana de recibir asistencia médica telefónica, no soportó más los síntomas, que cada vez eran más agudos. Que ahí sí ya le mandé un mensaje a mi esposo que se viniera porque no podía más. ¿Qué sentías? La garganta seca, no podía tragar y como que ya me costaba para respirar así. Su cuadro clínico hizo necesaria la internación en CTI y donde la podían recibir era en el hospital de Paysandú. En Nuevo Berlín, lejos y en cuarentena, estaban su esposo, sus hijos y sus nietos. En el tema emocional es muy fuerte lo que uno pasa, ¿no? Se trabaja la cabeza y la impotencia, que no puede hacer nada, que tiene que estar acá y pues yo tenía que estar en cuarentena y mi mujer allá. Ellos no podían estar con Mari, pero estaban pendientes de cada comunicación diaria del hospital de Paysandú. Eso de las 11, por ahí nos llamaban todos los días, nos daban el parte médico y esperábamos esa llamada, todo ansioso al teléfono, todo rodeando el celular, que queríamos un aliento positivo de mi mujer que estaba sufriendo, ¿no? Y deseaban que solo existiera una llamada diaria de los médicos, porque la situación era muy crítica y temían que si hubiese otra comunicación, apareciera la peor noticia. Deseábamos que no nos llamaran porque el tema que... Si nos llamaban porque podía haber pasado algo grave, ¿no? Mientras que no nos llamaran estábamos contentos. Mari es hipertensa, es diabética pero no lo sabía hasta después de haber estado internada. Estuvo un mes en cuidados intensivos totalmente sedada y fuera de órbita. Cuando todavía le preguntan si recuerda algo de su pasaje por CTI, habla de un extraño sueño. Pero como que yo andaba en un barco, así en un barco y me iban pasando cosas. Que hasta el último día fue cuando que yo aparecí en el cielo y que se me apareció el hombre de la capa, que yo le contaba a la enfermera María José allá en Paysandú, que me preguntaba qué hacía en el cielo. ¿Te dijo que no era la hora? Y se ve que no. ¿Y ahí te despertaste? Sí, había una enfermera que me estaba acariciando. 30 días estuvo en CTI, aunque para ella fue un cerrar y abrir de ojos. Pero yo pensé que era que me había despertado, que recién que me habían traído esa noche de día de Freivento, ¿viste? Yo pensé que era un ratito, ¿no? Nunca me imaginé que ya había pasado un mes. Después de un mes de CTI estuvo otro en sala para lograr recuperarse. Perdió 45 kilos. Pero gracias a Dios, ella fue fuerte y salió todo bien. Todo de a poquito, después aprender a caminar. Después de 2 meses, alejada de sus afectos y de su querido Nuevo Berlín, Mari regresó al pago. La esperaba un gran recibimiento. Una lucha difícil. Me contaron que sí. A todos muchas gracias, les agradezco mucho. Fundamental el apoyo de la familia, ¿verdad? Sí, siempre estuvieron conmigo y siempre estuvieron muy unidos ellos. Bueno, ¿qué opinás del recibimiento, toda esta gente que vino a verte? No tengo palabras para agradecerles sinceramente. Muchas gracias.
fue muy lindo, así toda la gente esperándome ahí, que nunca me imaginé tampoco que iba a haber tanta gente así, yo qué sé, muchos mensajes también, llamadas, de todos lados, porque de todos lados me mandaban mensajes. Esta experiencia tan grave de COVID-19 le cambió la vida a esta familia. Ahora están más tiempo juntos, Mari disfruta más de sus nietos y de la naturaleza. Estuvo al borde de la muerte y entendió que el coronavirus golpea fuerte. En primer lugar, hay que tener mucha fe, porque yo qué sé, nosotros no. Acá en casa se aferraron mucho, mucho, y la gente también, yo qué sé, siempre pidiendo oración y eso. Y lo otro, cuidarse mucho.